Saludos, estimada audiencia que a esta hora sintoniza TV Fan, ejemplo de unión cívico-militar. En esta ocasión estaremos dando a conocer lo que fue los Juegos Militares Internacionales Rusia 2016, donde tuvo una notable participación nuestros soldados de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Quién estará con ustedes? Este servidor, primer teniente Briceño Kilber. En la Federación de Rusia, específicamente en la ciudad de Moscú, en el Parque Patriota, se llevó a cabo el acto ceremonial que dio inicio y apertura a los Juegos Militares Internacionales Rusia 2016, donde participaron e hicieron presencia 12 naciones del continente asiático, 5 naciones por el continente africano, 4 naciones por el continente europeo, 2 naciones por el continente americano, una de ellas, la República Bolivariana de Venezuela, representada por soldados combatientes de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Asistieron autoridades del alto mando militar ruso, agregados militares extranjeros, muchos invitados más y el público en general fueron los que presenciaron el espectáculo que tenía preparado y organizado, que vistió de gala y llamó la atención de los presentes. Выступить на Олимпийских играх, представляя свою страну престижно, а победить почетно. Желаю участникам соревнований проявить воинское мастерство, выдержку и в честной борьбе завоевать право быть лучшими. Пусть победит сильнейший. Армейские международные игры 2016 года. Durante la apertura se efectuó una demostración muy llamativa en el polígono de Alabino, donde se exhibieron algunos de los modernos sistemas de arma que posee la Fuerza Armada Rusa, donde el público en general observaron de cerca algo que no se puede comparar ni mirar frecuentemente, como es la acrobacia de diferentes aeronaves, diferentes vehículos tanto ligeros como pesados. Fue lo que hizo atractivo y vistoso el espectáculo en la ceremonia de apertura de este juego, con la participación de 121 equipos de 22 naciones, quienes demostraron su nivel de formación, capacidad y habilidad en los diferentes sistemas de armas militares. Nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana hizo presencia en estos juegos militares participando en 9 disciplinas. La disciplina de biatlón de tanques con los vehículos blindados T-72. La disciplina de ataque Suvorov con los vehículos blindados BMP-2. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! La disciplina de maestros de vehículos blindados. La disciplina de maestros de fuego de artillería. La disciplina de asalto por vía marítima. La disciplina de cielo claro. La disciplina de francotirador de frontera, la disciplina de profundidad naval y la disciplina de pelotón de paracaidismo. 17 países: Rusia, China, Kazajistán, Angola, Bielorrusia, Azerbaiyán, Zimbabue, Armenia, Mongolia, India, Serbia, Kuwait, Kirguistán, Tayikistán, Nicaragua,
y Venezuela fueron los que participaron en la disciplina de biatlón de tanques con los vehículos blindados T-72B3 por ronda de competencia, que consistía en una carrera simultánea en un circuito para 4 tanques por país a la vez. El circuito es muy completo y complejo, donde la tripulación de cada vehículo del T-72B3 debe maniobrar durante una distancia aproximada de 9 kilómetros, superando y atravesando una gama de obstáculos. Estamos aquí participando en tanque biatlón con 3 equipos, un equipo de tanque de tanque, un equipo de la cocina de campaña y un equipo en artillería que está en Kazajistán. Pero aquí nuestro equipo se preparó muy bien, nos preparamos en Angola durante el año todo, después que terminó el campeonato pasado, y esta es la tercera vez que nosotros participamos en este campeonato con una experiencia más larga. Y estamos buscando para que, yo sé que es difícil, pero no es imposible, para que nosotros buscamos un lugar que nos dé derecho a cualificarse para garantizar las 3 veces que estamos participando. Y quiero decir también que con Venezuela estamos aquí las 3 veces que nosotros venimos y estamos junto con Venezuela, somos compañeros y conocí mucha gente de Venezuela y quiero decir que tenían participando en la corriente de alegría con nuestro equipo, y cuando estamos nosotros en el campo, Venezuela apoya a Angola y viceversa, y así entonces también lo hicimos, cuando Venezuela está en campo, Angola también participa y le hace lo mismo. Cada vehículo sale desde el punto de partida, atravesando primeramente la zona de obstáculos en zigzag. Una vez que sale de este obstáculo, rápidamente el vehículo debe trasladarse y llegar a la zona de amunicionamiento, donde la tripulación debe efectuar la carga y obtención de la misma para utilizarla durante las diferentes líneas de fuego y disparos a efectuarse. Ya posteriormente a la zona de fuego y disparo, la tripulación con el tanque T-72B3 deben precisar la ubicación de 3 siluetas que simulan 3 tanques para efectuar el tiro de cañón de 125 milímetros a una distancia aproximada de 1800 metros. Seguidamente, la tripulación debe continuar con la maniobra en el circuito, donde deben realizar un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros, donde pasarán exigentes obstáculos. Posteriormente, también deben atravesar un vado, que es un área de agua firme estancada, algo profunda, pero que se puede ser atravesada por este vehículo blindado, aplicando las técnicas para que este no se apague durante su travesía. Luego debe realizar un trayecto por una colina o montaña que supera los 45 grados de inclinación, con una altura aproximada de 10 metros, para luego así trasladarse a toda velocidad a un carril para vehículos blindados, hasta llegar a la fosa antitanque, donde la precisión es fundamental para poder superar esta fosa, donde más de un equipo se quedó en el intento para superarla.